Vamos a tener con la exposición convergente. Hoy es un día súper importante también porque entregamos el catálogo de la exposición, en donde está el detalle de los artistas que participaron y sus obras. También recordar que estamos en una transmisión también por Facebook CCUN el Arte para incluir a todas las personas, incluso a las escuelas de región. En los que contamos con Carlos Rivera, que está conectado por allá. Y para que también participe de este conversatorio donde vamos a hacer converger, como Andrea siempre menciona, todas las miradas de las distintas escuelas. Veo, o sea, reconozco a Andrea y Camila, las curadoras de la exposición, y que pertenecen a la Universidad de Portales, está Alicia Villarreal, está Víctor Pavés también en representación de Pablo Mayo, y Miguel Soto también del campo creativo de la UNAM. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Además de agradecer y felicitar la exposición, también quiero ver si el profesor quiere dar unas pequeñas palabras. Bueno, no solamente agradecerles por el entusiasmo nuevamente que tuvieron este año de participar en esta iniciativa, en este proyecto. Ya algunas les estaba contando que tenemos más ideas para los que vienen para adelante. Lo vamos a hacer en conjunto con todos ustedes. Queremos invitarlos a armar algún tipo de mesa para ver cómo mejorar, potenciar, avanzar. Porque es un proyecto que la verdad que ojalá más gente conociera y pudiéramos difundir bastante más, que muestra los grandes talentos artísticos que tenemos en nuestro país y cómo se pueden exhibir tan bonito. No lo digo porque estemos en nuestra sala de arte. Toca justo, pero se ve maravilloso como esto, o sea, podríamos estar en cualquier país con arte moderno en Nueva York, no sé, Buenos Aires, Arte Bar, qué sé. Así que muchas gracias. Tengan siempre la confianza de acercarse al equipo de arte para cualquier idea o sugerencia, aunque suene loca, pero de esa idea de repente surgen estas iniciativas. Esto, la verdad que a nosotros no se nos ocurrió a nosotros necesariamente, fue una conversación que hubo en algún minuto, dijimos, oh, podemos hacer algo en conjunto, y así empezó a armarse. Así que bienvenidos, Claudita, usted siga liderando esto, ella es la dueña de la sala de arte junto con Adriana, así que gran equipo. Gracias, Marisol. Aquí vamos a ver con Andrea y Camila cómo damos inicio a esta conversación, poniendo a disposición el micrófono para comentar lo que ha ocurrido durante estos casi dos meses de exhibición, qué le pareció también a los artistas de experiencia y también la mirada de las escuelas en torno a esta convergencia de miradas, de discursos, de ideas, que es súper importante, como decía Marisol, volver a darle un punch para un futuro y seguir como potenciando estos talentos que es unánime la opinión, pero es increíble esa muestra. Nada, es increíble porque los artistas que hay actos acá que deberían hablar de ellos, no nosotros, y deberían presentarse, son increíbles. Además que también el sistema, bueno, primero agradecer a CCU. Esta es la tercera convergencia que se hace. Tengo entendido que cuando Marisol hablaba de que había sido una conversa, tengo entendido que fue con la UNAP la primera conversación acerca de proponer un ejercicio, ¿no?, de escuelas. Y de hecho la primera exposición, la con la UNAP, tengo entendido que la segunda la UNIAC, Alicia todavía no estaba ahí. Y ahora nos invitaron a nosotros y ahí espero que sigan invitando, ¿no?, a distintas escuelas a proponer una mirada. Ahora supongo, bueno, las y los artistas saben, igual que los directivos o directivas de las escuelas, cómo funciona, pero quizá hay gente aquí que no conoce. Se invita a todas las escuelas de arte de Chile a presentar hasta cuatro dossier de egresadas recientes, ¿no?, que hayan egresado el año anterior o estén a punto de graduarse. Y con esa cantidad de material que nos llegó, algunas escuelas más al menos, algunas más dossier, nosotros seleccionamos, en realidad lo curamos, ¿no? Seleccionamos como un relato con respecto a esos dos que llegaron.
tratando de involucrar evidentemente a todas las escuelas que enviaron, ¿no?, material de sus egresados y egresadas. Y esta oportunidad es única, no es única solamente para mostrar algunos pocos egresados de cada una de nuestras escuelas, que tenemos muchísimos más, sino que yo creo que es muy relevante, como le comentaba recién Alicia, de converger entre las escuelas de arte, dialogar, conversar, ¿no?, pensar ese mundo desde el arte en la academia. A mí me parece que eso es muy bello y muy enriquecedor, sobre todo hoy en día, que aquello por lo cual hemos luchado tanto dentro de la academia pareciera ser cada vez más relevante también para los sistemas de educación superior, cuando la creación pasa a ser algo equivalente, ¿no?, a la investigación e innovación dentro de la nueva acreditación. Pareciera ser que tenemos muchas cosas que decir y también mucho que aportar, no solo en el mundo del arte, la cultura, en los espacios, sino a la generación de conocimiento, ¿no? Tenemos mucho que las artistas tienen mucho que decir, ¿no?, y aportar a la sociedad, ¿no?, construir conocimiento desde la producción artística. Pero más que hablar de la muestra, porque supongo que la recorrieron, ¿no?, y de este bello catálogo que dice Sosur, que yo siento la primera vez que lo vi hace muchos años, hace tantos catálogos. Yo lo decía, ¡ay, qué chiquitito, que no cabe nada! Pero es maravilloso, porque cuando uno ve los 60 catálogos, efectivamente funciona muy bien, ¿no? Es como muy reconocible también el ejercicio del catálogo. No sé si Alicia, ¿alguien quiere comentar algo de las escuelas o quieren que le pasemos el micrófono a los protagonistas? ¿Víctor? ¿No? Joshua. Ya, y tú le vas pasando el micrófono para allá. Joshua es de la Católica, tiene esa hora de allá, es de él. ¿Y cómo está? Lo que quieras. Pero adicionó distancia, te inspiró, ¿qué te dijo? Hola. Hoy el otro día tuvimos, perdón, con una visita guiada al colegio de Huechuraba y Joshua habló increíble, así que nadie comentó toda su obra y hizo la visita guiada. Sí, primero agradecerles por hacer este tipo de instancias, creo que es muy importante, como decían, visibilizar el trabajo de artistas emergentes y llamada emergente que de personas que acaban de egresar. Y encuentro que el trabajo curatorial está impecable, el espacio es súper bueno, no está aprovechado al máximo. Estoy muy feliz de haber formado parte, ¿verdad? Eso es lo que me inspiró. Lo que me inspiró para postular, justamente no desaprovechar una oportunidad como de poder exponer apenas salir de la universidad y exponer en un lugar bacán. Y nada, como jugármela un poco y no me arrepiento nada. ¿Qué más? ¿Quiere hablar para allá? Además, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene un vista? ¿Qué fue, Mari? Hablo del CISA. ¿Qué dijo el CISA? Ay, sorry, algo muy fuerte. Yo lo encontré entrete, porque la verdad que yo tuve un debate mental hasta antes de la exposición, porque como yo salí de arquitectura, después estuve en arte, ahora trabajo como ilustradora, no sabía qué iba a hacer. Estaba en la bola. Cuando la universidad, realmente yo soy súper desavispada, no soy súper ordenada para nada, me informó, yo envié las cosas, yo dije, ya, quizás porque yo me van a quedar. No me esperaba que iba a quedar yo. Pero sirvió como mucho para auto aceptarte también, de que quizás
tenéis como una segunda oportunidad para quizás enchular algunas cositas, arreglar otras y verlo como en una exposición, que es muy diferente, no sé, en la universidad. Igual te da como igual podría seguir. Igual te da la tentación, sobre todo esto, que igual es una inversión en los materiales, todas esas cosas, como igual podría seguir gastando para poder hacer material. Entonces fue como una partita, como puede decir así, de podría seguir intentando, como que me dio autoestima, para decirlo de cierta. La mía es la detrás de ella, que por diagonal no se ve, yo no la vi tan suave. Y literalmente, en título, yo como soy un mar de pensamiento, para recién estoy aprendiendo a controlar, no sabía qué hacer. A veces los pensamientos no hay que controlarlos. Sí, sí. Es bueno, de repente no. Y mi profesora me ayudó y me dijo, mezcla lo que tú soy. Tú ya estudiaste arquitectura y quedaron estragos buenos y malos de arquitectura en ti. En arte, te gusta lo de recopilar información, investigar, todas esas cosas que son un poco obsesivas. Y me dijo, mézclalo, ve cómo resulta y busca un tema. Yo busqué el tema que a mí más me choca mentalmente, que yo vivo en un barrio no muy bueno, que digamos, de Santiago de Chile. Y por último, yo que viví ahí toda mi vida, no es malo, pero la gente sin querer lo ve malo porque todos hablan mal del lugar. Entonces por eso quise como que se fueron haciendo las cositas de a poquito y resultó. El plano salió por lo mismo, por mi representación de arquitectura. Las fotografías y la programación de las luces fueron por arte, porque era como lo que estaba descubriendo, y las ganas directamente fueron como la representación directa de donde yo vivo, de donde yo me rodeo, lo que me vivo las 24 horas. Entonces literalmente es como una mezcla de lo que me rodea, como lo que fui transformándome en título, sobre todo. En eso. Sí. ¿Algo más? ¿Le puedo decir algo? No, y también quería comentar que hay un antecedente previo que acá se, no sé si se hacía, se hizo una vez una exposición que se llamaba Clásico Universitario, que era la Chile y la Católica, y eran estudiantes de ambas escuelas, que en el fondo se generaba como un diálogo, o lo queremos llamarle como comparación, porque también la idea de estas conversaciones es como hablar de quizás los perfiles o las diferentes miradas que tienen cada escuela. Y a mí me pareció interesante que seleccionaran la obra de Nadia, porque Nadia tiene eso que en el fondo, que es muy campus creativo, una app que en el fondo tiene un programa que buscan la interdisciplinaridad, que alumnos de arquitectura, diseño de videojuegos, diseño de vestuario, de productos, periodismo incluso, de publicidad. Entonces hay como alumnos que pueden tomar cursos, quizás estudian arte, pero pueden tomar cursos de comunicaciones y están todos en el mismo lugar compartiendo, se conocen en los mismos talleres, en el taller de cerámica, hay estudiantes de diseño de vestuario, haciendo cerámica usables, o hay estudiantes de diseño de productos haciendo, no sé, objetos funcionales, o hay estudiantes de arte haciendo escultura. Entonces, creo que es interesante que dio la casualidad de que hayan elegido la obra de Nadia, que también tiene como ese perfil Nadia. Yo también me tocó hacer clase en un curso de representación de arquitectura, donde era yo un artista haciendo el curso con una arquitecta, entonces también había encargos que eran más, no sé, de planimetría, o cosas más técnicas de la arquitectura, pero también hay un trabajo que tenía más que ver, no sé, con la relación del collage, o con la mirada, o con ideas más abstractas sobre la representación. Ese era mi comentario. Bueno, hola, yo soy María Figueroa.
Primero agradecer, ¿se escucha bien? Primero agradecer esta instancia que obviamente es nueva para mí y para los demás artistas. El llegar a presentar en una galería así, bueno, es un sueño, como salir de la universidad y lo primero que se toca en esta galería, no sé. Bueno, mi obra es la que está allá atrás, la de vidrio, la del cuerpo de vidrio. Y nada, primero recalcar que esta obra surgió desde la pandemia, que muchos de nosotros nos tocó salir de la universidad en esa situación, que fue difícil, fue no ir a la universidad, no tener tu espacio de trabajo, tener que improvisar de cierta manera tus obras, que bueno, te saca de tu zona de confort. Entonces, que hayan aceptado obras así, que haya salido de un espacio íntimo que tuvimos todos. No sé cómo explicarlo, pero he soñado. ¿Qué más puedo decir? Decía que son trabajos hechos en pandemia, desde el encierro, igual
otra reflexión desde este contacto, a veces un poco emocional y otras veces más práctico, entre lo público, lo privado. Es como surgir también estas necesidades de repente por salir. No sé, yo por ejemplo ahora sí que se implica estar en una constante búsqueda y contacto con la ciudad, con los espacios que tiene la ciudad. Como que lo interesante de eso es llegar muchas veces a los espacios donde la niña llega. Y son una. ¿Cómo decirlo? Son unas pulsiones que te llevan a lugares, a espacios. En este caso, hago un recorrido por el San Juan de la Paz, tanto desde el terreno hasta lo visual, interpretarlo como un paisaje que uno recorre, porque convencionalmente no se recorrería. Nadie decidiría caminar por el San Juan de la Paz un día normal. Sí, después tengo ganas de caminar en San Juan de la Paz. No. Entonces, como que. Es raro porque hay gente que sí lo camina de muchas maneras y se transforma en su cotidiano visual y termina siendo permeado por este, ya sea en diferentes aspectos. Es raro también muchas veces convivir al lado del agua, pero de un agua que tiene una forma distinta a la que de repente vemos del libro, azul, limpia. Como que aquí intento dar a través de una estética. De repente dice esta sociedad, este paisaje, lo que ahí se encuentra, lo que ahí pasa. Y de hecho también habla de las pinturas, la cerámica, tienen colores más bien oscuros, que hablan también como de esa oscuridad, de esa afuera, que muchas veces en los territorios violentos. Pero también hay una paz muy, muy particular, como también me importa resaltar el material que ocupo. En este caso ocupo mucho spray, que tiene algo también de esta rapidez con la que evoluciona, trabaja la ciudad. El spray muchas veces habla como de esta cosa que estéticamente nos parece como incómodo, como que termina contaminando la vista muchas veces más que haciéndola atractiva, o no atractiva, porque me imagino que por algo también lo que está valenciando. Entonces, también intento involucrar como esa especie, quizá como no sé, llamarlo quizá sensualidad, sensación como entre el cuerpo, la materia, todas esas cosas que convergen desde mi territorio, desde donde yo me desenvuelvo. Eso es bueno. Y también muchas gracias por el espacio. La gente que está aquí, creo que son tremendas personas, artistas, que están haciendo cosas súper interesantes. Creo que también te lo que decía antes, convergen capital de espacio, ideas, pensamientos que son necesarios, súper contemporáneos, y un montón de cosas. Y nada, que hermoso que eso se quiere pasar a la distancia y que se le dé la oportunidad a todo tipo de personas. Hola. Hola, me llamo Carolina, tengo 24 años y mi abuela es la que está allá. Se llama Debajo de aquí será de sombras. Y antes que todo, dar las gracias por la instancia de haber podido estar acá presente. Y también, yo que decía acá, de lo bien conectado que está cada una de otra, en diferentes aspectos. También es bonito la instancia de poder conocer a más artistas que tienen inquietudes similares, como por ejemplo la Fabiola, que me sentí interpretada por su obra y que vamos a juntarnos a tejer esta zapata. Entonces, es bien bonito que se haya dando esa relación.
particularmente de la obra, ¿qué puedo decir? A mí, personalmente, nunca quise incorporar la alfombra que está puesta verticalmente. Y de hecho hay una anécdota divertida, que el día de la inauguración me estábamos sacando una foto familiar y esta alfombra se colapsó y cayó. Y eso también me hace pensar en cómo también las obras que están siendo presentadas hoy, y sobre todo esta que para mí por lo menos tiene una carga emocional y familiar muy grande, como puede ir mutando y seguir transformándose, que fue la idea principal de lo que yo quise hacer en el examen de grado, que era recuperar esta alfombra Kirin, que es de tejido simple, que estuvo cubriendo el suelo del comedor de mi casa, y aprovechando que ya estaba bastante desgastada y también aprovechando que es un material simbólico que supone cobijo, resguardo, guarda historias, guarda desde conversaciones desordenadas hasta muchas anécdotas más, aprovechando bueno, ese desuso y poca utilidad. Y bajo la metáfora de esconder el polvo bajo la alfombra es que comienza esta desmaterialización y por lo mismo en consecuencia como la materialización de distintas nuevas alfombras y estructuras. Entonces, nada, como el hecho que se haya caído también me hace pensar que todavía le quedan muchas etapas a esta obra, de hecho ya tengo un par de ideas y eso es súper nutritivo. Y también muy agradecida de estar en esta instancia, no me lo esperaba y es bien, bien grato. Y qué más, lo último, bueno, yo no confiaba en el suelo de la sala porque tiene este como granito y cuando yo presenté mi examen era un suelo blanco, entonces como hay dos estructuras que están colgando paralelas y que finalmente se termina por configurar una tercera estructura que es a partir de la sombra que deja esta luz cenital, yo tenía miedo de que la sombra no fuera tan nítida. Y en gran parte la sombra es como la pieza clave de la obra, pues, además está dentro del título, contenido. Pero creo que el suelo creo que vale aportarlo. Y creo que también deriva a otro tema que me interesaría hacerme cargo, como lo es la relación entre lo digital y el textil. Porque esta estructura, la primera, está intervenida a mano con lápiz. Así que eso. Muchas gracias a todos y un gusto conocerlos. Bueno, yo quisiera destacar el lugar, la curatoría, aunque tú dices que no hubo curatoría, solo selección, pero creo que el hecho de elegir estas obras y hacerlas dialogar. O sea, aquí hay un trabajo de que se potencian unas con otras sobre asuntos y también la distancia que hay entre unas y otras. Eso es bien interesante porque hay mucha variedad de modos de aproximarse, hay video y textil y pintura y dibujo, bajo relieve. Entonces hay muchas formas y distintas también actitudes, como más lúdicas a propósito de tu pelota, con puntas, que uno dice, ¿cómo? O sea, todo lo contrario, una pelota que debería rodar, si uno la va a patear, se pincha las zapatillas. Entonces, es súper interesante. Y bueno, yo creo que para las escuelas también es una enorme ayuda, porque el ejercicio de formar a un artista también va con el deseo de ser artista y deseo de mostrar las cosas. O sea, tú hablabas de autoestima. Y en realidad que el artista necesita ese refuerzo, esa, una devolución. Tú muestras algo y el hecho como de ser mirado ya es, te aporta más compartir con los demás. Entonces, estas son instancias que colaboran mucho en ese deseo de mostrar,
de mostrarse, de arriesgarse, de gastar plata, como tú me decías, tiempo, y sentir que lo que tú haces tiene un efecto, ¿ya? Y eso creo que es súper importante. Uno ve tantas obras como uno hace parte del semillero, entonces, pero ver que algo brota, crece y se sostiene más allá de la escuela, más allá de los profesores, y empieza una carrera o un desarrollo personal, eso es muy gratificante. Es muy gratificante. Y claro, yo creo que para cada uno de ustedes que están exponiendo acá, verse, simplemente se te ocurren más cosas. O sea, qué ganas de. ¿Cuál es la próxima exposición? ¿A dónde voy? ¿Qué punto cubriste? Y eso es muy, muy bueno. Se retroalimentan unos con otros, maravilloso. Y destacar lo que gusta ver. Algo que tú viste y que algo tiene que ver, y me alegra la determinación, por ejemplo, de tu trabajo, que a propósito de este hacer el traje, que tuvo todo un semestre haciendo el traje, ¿ya? Y nosotros, dos semestres haciendo el traje, entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo? A lo mejor le exigíamos que hiciera otra cosa. Pero no, ella tenía la claridad absoluta de que ese traje era tan potente que valía la pena un año de trabajo y que valía la pena llegar hasta lo último, aunque se repitiera y fuera lo mismo y fuera un avance muy... Pero esa era su idea, era radical y es importante, es una síntesis. Entonces, hay que confiar en los desarrollos tan especiales de cada uno y no formatear en el fondo estudiante o. Así que esto es un excelente trabajo de apertura y de transición del mundo protegido al medio. Eso. No, y justo quería hablar de las relaciones, justamente, como de las relaciones que aparecieron entre los trabajos. Yo creo que Convergente es justamente como una fotografía de una época, de un año, que pocas veces uno tiene la oportunidad de ver, ¿no? Una fotografía de todas las escuelas, de jóvenes prácticamente de las mismas edades, produciendo en el mismo contexto, etc., ¿no? Entonces, muy bonito ver cómo aparecen las diferencias, porque efectivamente hay diferencias. Con la Andrea hablaba mucho como de estas esculturas más leves que podía tener Zasca, que podía tener Paulina, la misma Fabiola con el hilo, en relación a las esculturas que implicaban como, por lo menos visualmente, un peso distinto, ¿no? Como el Diego, como Martín. Entonces, cómo aparecía lo que flotaba, lo que llegaba a tierra, ¿no? Y también a la vez, como haciendo esta selección, también era bonito ver las relaciones, como los matches que se iban haciendo con cada obra, ¿no? Que lo conversábamos en 98 con la Carmina, como era muy interesante ver cómo dos personas que no se conocen, como Diego y Martín, podían estar trabajando a partir de un paisaje periférico particular, de maneras muy distintas, pero conversando al mismo tiempo a la distancia, ¿no? Como que... las piezas de Martín tienen una fragilidad de la cerámica muy distinta en relación a Diego, que tiene una escultura en ladrillo, con puntas. Esas puntas además lo llevaban un poco a Yocho, a Noa, a estas pelotas con puntas, que también tenían ese como estado de violencia, como el vidrio. Y todo se iba relacionando y también... Tú nos contabas, y me acuerdo de leer tu Steiner, como lo mismo que estoy contando ahora, que es como a partir de la violencia de género, ¿no? Y venía también la obra de Zasca, que viene de Finisterra, que también estaba trabajando en el tema de los homicidios. Incluso era bonito pensar cómo Macarena, que traía como esta pintura en corteza de árbol, y además de Temuco, ¿verdad? Entonces, era muy bonito pensar cómo se relacionaba ese bosque, en el sentido de un bosque onírico, casi paradisíaco, ¿no? Donde aparecían estas pinturas,
en relación a lo que nadie planteaba con la comuna Posti, ¿no? Que venía a ser todo lo contrario de ese, de esa, de ese espacio más onírico. Y creo que así, bueno, el tema del bordado también tenía mucho que ver con la Fabiola, el espacio familiar también, como esta, este, como este Gerardo también, claro, como que con Carolina y Gerardo, el piso de atrás, nos pasó mucho de como estábamos hablando de territorio, de paisaje, de periferia, de territorio físico, y también era muy bonito pensar en el territorio como un cuerpo social, ¿no? Como una familia puede ser un territorio, o como una comunidad, en este caso, comunidad LGBTIQ+, también puede ser un territorio. Entonces, era muy bonito ver cómo personas que no se conocen, que no se conocían, la mayoría obviamente, estaban conversando juntas, como que creo que eso es muy bonito, como lo que nos pasa a los artistas en general, ¿no? Como cuando Champ dice ahí que el arte es un juego de las personas de todas las épocas, de los hombres, dijo, ¿verdad? Pero vamos a hacer el cambio. Tiene que ver con eso, ¿no? Como que estamos todos hablando un poco de lo mismo, porque estamos produciendo en el mismo espacio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y es bonito ver cómo se conectan. Como, y yo creo que a mí me ha pasado, por lo menos desde que salí de la escuela, creo que Convergente ha sido como el único espacio donde uno tiene la oportunidad de ver artistas recién egresados que representan también un proyecto de escuela, ¿no? Como una malla, unos docentes, Alicia lo mencionaba, yo también me siento, uno también se siente parte de ese proceso creativo, porque lo acompañé un año en esas mismas decisiones, en esas mismas decisiones muy pequeñas, muy grandes. Entonces, es bonito ver también que cada que sale también representa un proyecto, ¿no? Un proyecto educativo, un proyecto de cómo cada escuela ve la producción de un artista, cómo ve la creación. Entonces, aparecen esas convergencias, como dice, y divergencias también. Y nada, creo que me da mucho gusto escuchar a Carolina o Alicia que hablan justamente de las relaciones, porque fue muy bonito encontrarlas, como que yo personalmente lo pasé muy bien encontrando relaciones con obras que probablemente no iban a tener ninguna posibilidad de tener algo común, ¿no? Como que muy entretenido, fue muy entretenido el proceso. Y Macarena, antes de darle el pase a la Macarena, en unos minutos más, esto es para dar un contexto de lo que va a pasar. Estamos con un taller de arte con unos chicos de una escuela de escritura en Lanca. Termina el taller a las 5, ¿ya? Que para nosotros es súper importante también involucrar las nuevas generaciones en todo lo que tiene que ver con la producción, la creatividad, estar de la mano con un artista que también trabaja con la sala, entonces eso va a pasar, por si acaso. Y probablemente cuando hable la Macarena, que nos pidió también hablar ahora, le pedimos aquí a Manuel, que nos está ayudando con el soporte, que la pueda conectar. Y nosotros tenemos que poner el micrófono para que allá, el que se escuche bien. ¿Pero ahí? ¿Pero no? ¿Ya? ¿Ya está listo? Sí. Ya, voy a encender la cámara y decir, hola a todos, no sé si me ven, pero bueno, desde Temuco. Agradecer esta instancia también para poder participar, porque bueno, estamos un poco lejos. Por ahí también está mi compañera, mi amiga Paulina, que también está escuchando. Pasa que esta es una instancia que agradecemos mucho, debido al hecho que, bueno, como estamos lejos y de repente decimos queremos expandir un poco nuestro trabajo, y de que desde lo que vendría siendo el sur, poder mostrar que se está trabajando por acá también, que se abra esta instancia, es algo que se agradece, porque podemos mostrar un poco más lo que se está haciendo aquí, ¿no? Que de repente sentimos esa aprensión de queremos mostrar más y queremos tener esa oportunidad de poder acceder a esto. Y el hecho mismo de estar saliendo de la universidad, que se preparase una exposición de egresados por parte de la Universidad Católica de Temuco, y que justo después saliera esta otra oportunidad, fue algo muy bonito, porque fue una tras otra tras otra. Entonces fue muy súper súper bien recibido. Lo otro es que, bueno, me hicieron abrir un poco más mi cabeza respecto a lo que sería la curaduría de mi trabajo.
porque mi trabajo, el de las cortezas, mi trabajo es el de las cortezas que está en esa mesa larga en disposición, pues iba acompañado de una pintura de gran formato de 4.5 metros aproximadamente, que hacían una especie de diálogo entre ambas cosas, que incluso se ve en el catálogo ahí en mi sección, se ve la pintura al final. Y bueno, me pasó que se hizo una división del trabajo, apareció otro diálogo en el que mis cortezas se comunicando de una forma distinta, ya como un objeto solitario que formaba un diálogo súper distinto respecto a lo que pasaba con el juego entre la pintura, pero también la bajada y la resignificación de lo que serían estas cortezas. Entonces, esa forma de verlo nueva también me abrió un poco más el espacio de decir, bueno, podría darle mayor protagonismo a lo que sería este soporte que se aleja un poco más de lo tradicional y me abre un poco más el paso a otros diálogos y otras conversaciones respecto al cómo, en qué momento recogí estas cosas, cómo fue ese recorrido y también darle, claro, lo que decía antes, una resignificación a estos objetos. Que la verdad es que se ve mucho por acá al sur. Uno se mete al campo y ya te encuentras cortezas. Y de repente sale el diálogo de la única corteza que está ahí, que distinta, que es la de eucalipto. Que aquí sí que hay muchas, así. Entonces, y bueno, y lo demás fue el tema de cómo se dispuso todo en la sala cuando llegamos con Paulina. No, igual nos sorprendió la forma en que estaba todo dispuesto y cómo dialogaba. Nos gustó mucho la idea, cómo estaba todo el espacio y la cantidad de protagonismo que tenía cada una de las cosas. Y el mismo diálogo que ya se estaba mencionando anteriormente, de lo que es el trabajo propio y lo de los demás, fue bastante bueno poder observarlo y más físicamente. Tuvimos la oportunidad de poder viajar y estar en la inauguración. Así que bueno, más que nada eso, quería decir muchas gracias y más o menos dar esa opinión respecto a lo que es mi trabajo y el diálogo que hace con los demás. ¿Paulina quiere hablar? ¿O no? ¿Oye, Fabiola? Hola. Hicimos la rueda, hablaron todos los artistas que están presentes y la única que falta es tú, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? De lo que te pareció, la experiencia. Bueno, a mí me pareció súper interesante exponer en este espacio. Me gustó mucho también el hecho de cómo se unen las obras en algún punto. Me parece muy interesante. Y también la diversidad de cosas que hay, como temas artísticos. Pero en sí encuentro que entre experiencia y oportunidad, porque igual la oportunidad de poder exponer como recién egresados, una experiencia súper enriquecedora. Y eso, yo creo que todos trabajos tan geniales. Y que hicimos muy bien, también, por especial. La de las rejas de la calle. ¿Pero eso? Bueno, mi proyecto nace a partir de un concepto límite. No sabía muy bien qué hacer realmente con mi examen de grado. Recién me estaba metiendo en el mundo de lo textil. No entendía como bien lo que pasaba y en querer desenvolver este concepto veo la máquina de coser que está en mi casa y digo, ah, ¿por qué no empiezo a ocupar esto? Así que ahí tuve que aprender, porque nunca, literalmente rompí, toqué dos veces la máquina de coser de diamante. Y bueno, a partir del concepto lo tenía muy metido en la cabeza, no sabía cómo abordarlo y estaba haciendo tipo de como imágenes, o sea, collage, cosidos.
y apareció algo como muy torpe, no sé cómo decirlo, que justo una de las imágenes que cosí fue un mapa de Chile, había una receta de pan y quedé así como muy, oye, ¿verdad que los límites están las fronteras naturales, la cordillera, por el lado del mar? Y tengo un trozo de pan, el pan está en mi casa, entonces quedo como muy... esa asociación es muy simple, como me gusta comer pan en mi casa. Y si Chile tiene líneas, tenemos esta línea imaginaria, las comunas, y me fui adentrando como todo el núcleo territorial. Y bueno, un día salí de mi casa y vi la reja y dije, oeste, qué grande ejemplo que la reja que divide mi espacio personal y el espacio público. Entonces allí fue que hubo un interés en la reja como representación física de mí. Y ahí me empecé como a obsesionar que rejas de lo que fuese dentro de mi comuna. También hice bueno, la asociación de la línea de la máquina de coser, la reja, el hecho de que yo también me invito a coser sentada, porque se fueron armando un montón de límites dentro del concepto que quería hablar. Así que así nace mi obra, se llama Desborde, a partir de por el concepto, pero también aparecen otros límites que conforman. Eso, me encontré con el textil algo fascinante y yo creo que bueno. Hola, soy Víctor Pavé, tengo una representación de la Escuela de Profesores de la Finistera, que representa Sasha Rasmanich, que también habla sobre femicidios, ¿no? Es una obra que está inspirada en datos estadísticos de femicidio. Me llama mucho la atención a partir de lo que acabo de decir. Sí, acerca de los límites. Creo que todos los trabajos, de alguna u otra manera, están hablando de esos límites: límites territoriales, límites del cuerpo, límites de la experiencia. Siento que las heterogeneidades estéticas, conceptos materiales, de oficio, eso yo creo que pueden existir formales. Creo que sí, en casi todo el día, todo el trabajo, hay una densidad conceptual. Yo creo que también debe ser producto, por una parte, quiero creerlo así, de lo que decía Alicia, nosotros, ese celo, ese compromiso que creó de repente la escuela o los docentes por el proceso creativo de los estudiantes. Y por otro lado, también creo que debe haber sido esta experiencia post-estallido y pandémica, que de alguna manera también nos habla de las limitaciones. Me parece una buena muestra, más allá de las consideraciones formales, que sería que me parece que está bien resuelta, ¿cierto? Más que eso, me llama la atención como la densidad que expone el trabajo. Eso me llama mucho la atención positivamente. Son trabajos densos. Y bueno, agradezco la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Gracias. Yo creo que lo más increíble de estar aquí hoy es escuchar a varios de ustedes decir que les hizo, ¿no?, algo, ¿no?, esta experiencia de poner recién salido de la escuela, como decía Alicia, ¿no? Y que motivó, no sé si se fue, ¿no?, pero que motiva a pensar, ¿no?, el ejercicio de querer seguir indagando. Y ese empujón, escuchar eso, me parece increíble. Y lo que decía Macarena ahora, que fue como muy dialogado con Camila, ¿no?, porque hay varias de estas obras que son parte de las obras finales de grado, deben entender que no todo, ¿no?, no todo cabe en un espacio, porque muchas veces las opciones de grado son, ¿no?,
recurren a muchos más recursos, ¿no? Para su exhibición. Entonces, sí hubo sugerencias, y ahí decía la curatoría, voy a decir que mejor era la exhibición. Sí hubo una selección, la curatoría, de entender qué parte del trabajo de grado podía realmente funcionar con los otros, y eso pasó en el caso de Macarena y en otros más, ¿no? Pero muy agradecida de escucharles, en realidad. El trabajo son ustedes. No sé si alguien más del que no sea artista de la muestra quiera comentar algo ahí atrás. ¿Por allá? ¿Algún invitado? ¿Invitado? Este es el sábado, por eso lo hicimos circular, ver. Y también podemos divergir, es decir, eso de ese tratado, ¿no? Tener opiniones distintas. De ver cómo estas tres ediciones, creo que como, claro, fue un proyecto que se le ocurrió en un momento al director de carrera de la universidad donde yo trabajo, que es el campo creativo, y es bonito ver cómo ha ido evolucionando, y sobre todo en esta edición todo el trabajo que hicieron ustedes, porque en las ediciones anteriores cada escuela seleccionaba a sus artistas y los mandaba, ¿no? Y ahí la escuela a cargo tenía que simplemente... Fue una vez online, la otra vez como simplemente trabajar en un montaje y cosas, pero encuentro súper bonito lo que hicieron ustedes en... ya tú dices que fue solo una selección, pero también hay una instancia como que de diálogo, y creo que este proyecto se va como armando a medida que se va pasando la posta, y cada vez va a ir como quizás tomando más importancia eso. Y ese era mi comentario. En realidad, yo también me parece interesante que claro, hay otros como cursos de arte joven en otras instancias que permiten el diálogo. Para mí, por ejemplo, fue muy importante cuando salí de la universidad. Yo estudié en la Católica y sentí que era una escuela que estaba como muy cerrada, porque estaba con teatro y música, que uno podría pensar ya son artes, pero no se generaba mucho diálogo. Entonces, el diálogo real estuvo al momento de empezar a participar en esta instancia, no sé, el premio del MAVI o otros que existían, y uno podía conocer gente de otra escuela, y viendo los distintos también perfiles que habían. Y creo que también es interesante pensar, no sé si alguien quisiera como expandirse en eso, en que acá está como representando a la escuela, lo cual no sé si me parece bueno o malo, pero es algo que está pasando, que sale con el nombre de la universidad abajo, que es algo que no pasa en otras instancias de exposiciones de arte jóvenes, donde uno, en el fondo eso se omite, o los artistas están más en un anonimato con respecto a de dónde vienen o quién cómo llegaron a la exposición. Eso. Claro. Un sistema de competencia, ¿no? Y vivimos en un sistema de competencia todo el día, por eso estamos ahora en este ejercicio de pensar otro país posible, ¿no? Y esto no es un ejercicio de competencia, ¿no? Esto es un ejercicio de diálogo y converger, pero a mí me gustaría mucho que con toda la libertad le respondieran a ver si efectivamente se sientan representando una escuela. ¿O se sienten representados a usted? Igual es interesante esa pregunta. Sí, yo dije que realmente me pareciera bueno y malo, pero pasa. Y también hay algo porque, no sé, hay muchos estudiantes que quizás postularon a esto y no han funcionado. Entonces también hay como algo, como siempre hay algo competitivo. Bueno, también son las distintas formas en que las escuelas tienen para convocar a convergente, ¿no? Que son distintas, ¿no? Quizá hay escuelas que efectivamente mandan la convocatoria abierta y llegan, ¿no? Postulaciones, hay otras que quizá seleccionan de sus egresados recientes, ¿no? Trabajo que puedan llegar a participar, y también hay diferencias entre las escuelas, yo creo. Pero... ¿alguien de los artistas, las artistas, quisiera responder eso? Es que es complicado, porque es como bueno pero malo. O sea, a mi opinión es como bueno pero malo. Bueno porque
en un sentido cuando te seleccionan, yo lo encuentro como hasta cierto punto parejo, porque yo ya he postulado otros concursos de otros tipos de cosas y siempre pasa que, no sé, en el caso ahí es como por temática, aquí sería como por la universidad, no sé, todos los niños o niñas o niños que tengan, no sé, un estilo de cierta forma, quedan. Y aquí yo lo veo como en relación a la universidad. Por último, da la posibilidad de que, no sé, sobre todo a mí, yo que ya he estado varios años en la universidad, siempre es como que dicen, y sin desmerecer, no sé, las universidades tradicionales, la Católica, la Chile, que son súper renombradas, siempre como que los alumnos en esas habladurías de pasillo dicen, no, ellos sobresalen más que nosotros y los aceptan más en concursos y cosas porque son más connotados. Quizás no, quizás sí, no lo sé, porque yo nunca me había tirado un concurso. Pero igual da como una instancia a la posibilidad de que todos puedan, aunque sea una persona de la universidad. Y todas las universidades, no sé cuántas son aquí, ya no me acuerdo. Acá en la sesión, no me acuerdo cuántos. Ocho. Por último, son ya oportunidades para que cada universidad elija, o sea, cada alumno de una universidad elija, o sea, pueda llegar aquí. No que, no sé, pasar en ese caso de que no se pensara en la universidad, hubieran dos alumnos de una universidad y una universidad quedara fuera. Entonces, por ese lado, lo encuentro bueno. Por el lado malo, lo encuentro en relación a que uno cuando ya, si supuestamente esto es como de los egresados, en ese sentido le encuentro como razón a mí, sí debería hacerse como más quizás connotación de que ya, es muy horrible, pero dentro de la sociedad, cuando tú salís de la universidad, sea artista, sea ingeniero, sea lo que sea, siempre te ven el apellido, que es de dónde provenís, de qué universidad provenís. Entonces, hay veces que yo encuentro que es malo ponerle como el apellido, yo le digo apellido, pero ese como nombrecito de la universidad, porque también pasa eso de que es como, ahora no tanto, pero sobre todo a cierta gente de ciertas edades o de ciertos rubros, se le clasifica. Entonces es más como abierto o más, no individualista, más como que se le nota más a la persona que él vino a tal universidad. Entonces es bueno como una instancia en ese sentido de agarrar a diferentes personas de diferentes universidades que tienen diferentes conocimientos y diferentes enseñanzas que le han dado, pero pasa lo mismo que en el otro lado, pasa lo mismo que en el currículum, que tú tienes que poner tu universidad y quizás te van a llamar más por tu universidad, que yo ya me ha pasado, que por ti. Entonces por eso siento que es bueno, pero es malo. Pero eso. Bueno, yo creo que estamos en un momento en nuestro país que deberíamos justamente pensar distinto, con todo el respeto, ¿no? Hacia ti, porque si seguimos funcionando bajo la lógica del sistema que funciona, ¿no? Por apellido, por color de piel, por universidad, no vamos a seguir nunca, ¿no? En el rollo en que estamos, para pensar que efectivamente podemos construir una sociedad efectivamente más equilibrada, más horizontal y con sintiéndose parte de aquello, ¿no? Que uno ha construido desde el nivel de territorial, desde el mismo barrio hasta la escuela, hasta los compañeros, ¿no? El ejercicio de mirarnos como esa. Pero yo creo, yo evidentemente que es complejo porque sigue funcionando así el sistema, estoy de acuerdo contigo, pero quizás deberíamos efectivamente. Es decir, como cuando la Silvia Rivera Cusicanski dice que hay que construir, ¿no? Que uno tiene una colonialidad interna, que lo más difícil, más que ya hablar de poscolonialidad,
súper postcolonial, es cómo asumimos nuestra propia colonialidad interna para poder transformarnos, ¿no? Para poder transformar ese ejercicio de convivencia. Y yo creo que, bueno, yo soy la convencida de que muchos, al menos en nuestra sociedad y en los últimos años, en los últimos ejercicios de movimientos educacionales, feministas, ecológicos, sociales, políticos, estamos intentando eso, es difícil, ¿no? Desaprender es muy difícil, pero hay que hacerlo para poder tejer, ¿no? Como hay muchas cosas otras aquí, ¿no? Como un entreteje o otros imaginarios. Pues hay una potencia que es la potencia que tiene el arte, ¿no? Es la potencia que tiene la producción artística en sí misma, ¿no? Cuando uno la aprende con H, ¿no? Y la hace propia en ese ejercicio. Estoy de acuerdo contigo con ese tema, sí. Quizá no estoy de acuerdo en que uno tenga que seguir ejerciendo esa misma mirada para poder transformarla, ¿no? Que es lo importante. O sea, yo no dije literalmente que se tuviera que mantener. No, sí, yo te entiendo, no, es una crítica, es una conversación que expande lo que tú estabas diciendo, que encuentro que es muy importante. Es muy complejo. Yo creo que es complejo como casi todas las cosas que pasan ahora, de abrirse más mentalmente a ciertas, no creo que la palabra sea ambigüedad, pero a ciertas como aceptación de que el otro puede ser diferente, el otro puede tener ciertos parámetros diferentes, que aunque nosotros seamos todos artistas egresados, algunos ya egresados hace mucho tiempo, otros que se actualizan en el proceso, todos somos diferentes. Entonces, igual es complicado, y por eso encuentro muy complicado los concursos, de cómo tú eliges a alguien, o cómo, cuáles son los parámetros, esas cosas que son súper complicadas, para, sobre todo, yo encuentro que en otras áreas es más fácil, porque sobre todo en las áreas más temáticas o que son como de respuestas concretas, es más fácil, pero los concursos de arte yo lo encuentro complejo, por eso, porque todos somos diferentes, todo en parte es válido, porque supuestamente es la opinión de uno lo que trabaja en arte, pero es súper complicado. Y yo creo que nunca va a poder cambiar del todo, porque siempre queda como un conchito en la sociedad, las cosas antiguas. Pero sí sería bueno intentar ir adaptándolo o ir cambiándolo, como todos hacen, a las nuevos pensamientos de las personas, que son los jóvenes, que son al final los que van a ir haciendo las cosas a futuro. Pero eso. Como tú decías, esto va a ir cambiando cada vez, según, o sea, ustedes hicieron una apuesta, los que vienen harán otra, y también es interesante pensar de qué otras formas se puede resolver esta convocatoria, esta convergencia, y va a ser un desafío para la próxima escuela que les toque. ¿Se marca o no se marca territorio? ¿No se trabaja o no se trabaja de una determinada manera? Queda como desafío pendiente para la próxima. Entonces, va enriqueciéndose y va a tratar de responder a lo complejo que es esto. Por otro lado, simultáneamente están pasando cosas, o sea, está esa tremenda convocatoria que hubo también de Balmaceda en la Quinta Normal, y la Galería Machina, la Católica, también convocó una curatoría como con, desde el desplazamiento de la gráfica, y están todos invitados en el fondo a entonces la escuela se abre a coger a las otras escuelas. Y eso también es interesante, y a nosotros nos pasó, porque con esta convocatoria pensamos como en dos personas, en ti y Manuel, y,
bueno, Manuel quedó fuera. y entonces nosotros pensamos, ¿por qué tenemos que elegir mejor que a la siguiente convocatoria lancemos una invitación mucho más grande y que cada uno postule y ahí se ve? Entonces también esas cosas, ¿cómo las toman las escuelas? O sea, eliges tú primero, abres la convocatoria y que vayan todos. También suceden esas decisiones que van cambiando. Así que yo creo que para la próxima hay que pensar cómo se resuelve. Bueno, yo me llamo Margarita, estoy también coordinadora de vinculación con el MEDE de la Universidad de Portales. Y en realidad quería poner como el énfasis en otra cosa, que a mí me parece hermoso que la convocatoria sea a la escuela. Entiendo que es el protagonista es el artista y que el artista no tiene que tener como la escuela como una patria o la universidad como una patria o como un problema de clase social, digamos, que se revela a través de la institución. Como que no lo veo para nada desde ahí. A mí me ha tocado recibir la convocatoria en las tres ediciones, cuando llega la invitación, ¿cierto? Y a mí va a ser súper cursi, pero la verdad me da mucho orgullo tener que como revisar los dossiers de la generación egresada y pensar como, y siempre mandamos como tres cosas distintas. Entonces lo que hacemos es el proceso de selección a partir de que puedan quedar representadas voces muy distintas y que sea finalmente ese segundo. Este año le tocó a la propia UDP hacer la selección, pero en el interior, Andrés Bello, si estoy, un día, ya, Andrés Bello. Y a mí me parece hermoso como ese reconocimiento, como la institución está tan satanizada, ¿no? Como la universidad y todo el problema de la educación y, en fin, el lucro de la vocación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el momento que estamos viviendo, me parece hermoso reconocer a la escuela por lo que es, como ese lugar donde se produce ese sentido de conocimiento. Y al mismo tiempo, es una manera de dar oportunidad. Es más difícil para alguien que acaba de ingresar, concursar al MAVI o a lo que sea, desde ese lugar sin trayectoria. Y lo que hace la escuela es validar ese lugar, lo que está haciendo, lo que yo entiendo que hace es ese lugar, ese sentido. Estamos preguntando a la gente que no necesita pasar por, o sea, la convocatoria machina, por ejemplo, incluso hay que escribir por qué quieres participar, súper compleja, mandar el dossier entero, y esto es como confiar en que hay un grupo de personas en la escuela que pueda dar fe de que son artistas comprometidas y que tienen ganas, que tienen trabajos que son valiosos. Entonces, yo realmente como que me parece que es muy bonita la instancia y que justamente no. Nos trataría como de poner todo lo malo que puede tener ese anillo institucional, trataría como de restárselo, estoy pensando en eso. Y al final, como quien tenga ese prejuicio, lo va a tener igual si está en la cédula o no está en la cédula, como que va a ser de pasillo, ya que de qué universidad viene, no sé qué. Y como te trataría de no cambiar una línea editorial solo porque existe ese prejuicio, sino que más bien fortalecer la idea de que la escuela y sobre todo la escuela de arte es un lugar de sentido. Hermoso. No. Sí. Ahora he sentido la palabra escuela, que es tan bonito, ¿no? La palabra escuela es increíble. Sí, yo quería hablar como del punto de vista de institución, espacio de arte. Que, y esto, mencionaste esta exposición que hubo de clásico universitario. Eso fue hace muchos años, yo no trabajaba acá, pero fue un. O sea, yo lo veo en perspectiva, lo veo desde ahora y claro, era casi una anécdota que tuvieron una cancha de fútbol afuera, haciendo el link directo a esta competencia deportiva. Pero de ahí en adelante la sala se puso como propósito invitar, convocar cada año una escuela distinta. Y nosotros igual fuimos transformándonos en el tiempo y decir, quizá no funciona así, quizá trasladar un evento de egreso a la sala no es lo que nosotros queremos abordar. Y por eso ocurre Convergente hace 3 años, donde se hace esta convocatoria, donde nos abrimos a las otras propuestas y concuerdo con lo que dice Daniel Vista, que finalmente las instituciones son parte de este engranaje, como lo somos nosotros, nosotros siendo del CCU, que tenga una crítica, etc. Pero todos somos parte. Y creo que
el tema de la formación es algo súper sensible en el circuito y que debiese tener como un rol súper importante, porque finalmente estamos aquí por la formación, por la escuela, por eso lindo que tiene. Y seguir transformándolo también en la misión convergente, además de tener la exposición de artistas de egreso, también tiene esta patita regional, donde vamos a ir entendiendo de a poco que se nos va moviendo año a año distintas las cosas. Y también la selección, la curatoría, tiene mucho que ver con la escuela. Entonces, para mí, esta exposición, este proyecto funciona súper bonito en ese engranaje que lo que yo encuentro. Y quizás las demás instituciones, las escuelas, también tienen que abrirse. Yo desconozco, lo digo desde ignorancia. Yo no sé, por ejemplo, si las escuelas, cuando hacen sus presentaciones de ingreso, licenciatura o título profesional, invitan directamente a otras escuelas. Hacen un llamado a que si el campo creativo va a presentar su ingreso, que vayan alumnos de las otras escuelas, integrarlo en ese sistema. Creo que también podría responder un poco no sé cómo sería la palabra correcta, pero sí a enfrentarnos todos, conocernos y saber que la mirada de la otra escuela. Es amplificar un poco lo que pasa acá. Encontré súper bonito también que entre ustedes se empiecen a trabajar en conjunto, que ya estén planificando otras cosas, porque ahí uno derriba un poco quizás esas murallas de la universidad, del apellido, que es algo que faltan generaciones para que eso se... Una cuestión muy cortita, que tampoco también uno se puede hacer el tonto de que el 90% de los artistas en Chile son profesionales, o sea, como que la profesionalización del arte en Chile es muy fuerte. Entonces creo que efectivamente uno vaya a un concurso, vaya a una exposición o conozca un artista joven, uno siempre va a ver letra chica de cuál salió, como que creo que para bien o para mal, ¿no? La formación de un artista no es bastante relevante. ¿Qué profesor te formó? ¿Qué artista te formó? ¿En qué condiciones? ¿En qué contexto? ¿En qué época? Etcétera. Como que creo que una información más de parte del artista, que a veces pesa más, a veces pesa menos. Y también escuchando a Nadia, yo cuando salí de la escuela sentía lo mismo que tú, como, no sé, quizás estaba más consciente del privilegio de lo que era ser un artista egresado de una universidad tradicional, ¿cachai? Pero si algo aprendido como en este tiempo, y que se lo digo mucho a mis estudiantes de cuarto, es que al final ser artista, más que un asunto de inteligencia, de talento, de virtuosismo, es pura voluntad. Y creo que la voluntad tiene una cosa muy mala y una muy buena. La mala es que es una cuestión diaria, es un ejercicio diario y es complicado. Pero la buena es que es algo que puede tener cualquier persona, como independiente del apellido donde salió, ¿cachai? Y es bonito cuando uno se da cuenta que la voluntad es justamente lo que te hace ingresar de la forma que uno quiera un circuito, o quizás ni siquiera ingresar, quizás de poner en un jaque, digamos, en un circuito, o producir imágenes, lo que sea. Como que eso mismo que nadie comentaba de la autoestima, o sé que la importancia de estar en esta sala para muchos de ustedes tiene que ver con eso, como sentir que la voluntad diaria que tuvieron para estudiar toda una carrera de arte sirve de algo, digamos, como que se hace sentido, ¿no? Cuando uno expone en un espacio así. Y también lo último es que igual los concursos de arte son una manera más de ser artista. Creo que también hay muchas formas más y muchas formas que tienen que ver con proyectos independientes, autogestionados, y que en Chile desde hace harto rato ya tienen como una presencia incluso más respetable por muchos artistas que espacios más institucionales. Como que hay muchas formas de artistas y se puede hacer muchas formas, muchos tipos de artistas al mismo tiempo también. Como que creo que eso es más entretenido, así. No fijarse como, y asumir que hay una movilidad ahí de lo que implica ser artista, como de eso. Hola, mi nombre es José Moratori, soy egresado de Artes Visuales en la UNED. Vine precisamente una semana sola
se lo llamaré, solamente llamaré la, vamos a ver, el M, ¿verdad? Y he visto la medida del día, las obras, sí, son muy interesantes, siempre son interesantes. Sobre todo la de Juan. Ya de la vamos a ver en Bali, la de la tecnología como la de Lidia, es interesante porque es un arma súper ambiental para esa gente malvada que quiere aprovecharse de las mujeres. Es sumamente importante ese tipo de arma porque es conceptual. Creo que es mi análisis, que esto es como conciencia a la mujer. Es una conciencia de las personas que quieren respetar a los hombres y a las mujeres a la vez. Es súper interesante. Pero el punto es que me gusta mucho la moto de los artistas que están en este lugar. Sobre todo que porque yo estoy voy a poner mi examen de obra de la unidad. Que espero que sea tan bueno como ustedes. Sí, sí. Y si es una pregunta. Quisiera preguntarle brevemente si hay alguna historia por qué, cómo el arte y la religión, qué le pasa al artista. ¿Alguna inspiración, algún referente, algo familiar que les inspiró? ¿Sé qué se puede? Bueno, yo creo que para incluirme, para. Yo lo hice porque tengo familiar que era la pintora, una mitad por la sobrevivencia que fue por su gran mitad que era vivo. Eso me pidió hacer lo que yo nunca pude hacer. ¿Alguien que se inspiró que porque era antes de la religión? En mi caso, fue algo más extraño, experimental, porque venía, me gustaba más la música que el arte como tal. Me gustaba cantar y cosas así. Pero mi papá, le gustaba mucho dibujar. Y yo por copiar empecé a hacer. Y ahí le encontré con el gusto más a las pinturas y a las cosas más como tradicionales del arte. Después obviamente encontré cosas mucho más diferentes a lo que yo pensaba que era el arte. Ya llegando recién en media yo decidí como no, voy a estudiar arte. ¿Hubieron trancas? Sí, porque socialmente no mucha gente acepta que tu hijo o tu sobrino o lo que sea sea artista, por eso también era arquitectura. Pero yo entré estudiando, o sea, mi meta era entrar a estudiar arte para poder ser pintor. Y terminé en algo totalmente opuesto, que me terminó gustando, lo descubrí ni siquiera a principios de la carrera, fue en el último semestre de la carrera, que fueron las máquinas. Leonardo da Vinci, y cuando hicimos el ejercicio, que yo creo que es el ejercicio más entretenido que tuve de curso en la UNA, que fue como autoanalizarse desde el punto de tu infancia hasta donde estaba. Ahí me di cuenta que siempre me gustaron las máquinas y quizás siempre mi forma de ver al arte eran las máquinas, o la ingeniería, o la informática, todas esas cosas que son inventar con tonterías. Pero yo no sabía hasta que lo probé y gracias al curso aprendí, pero nunca supe, yo solamente quería estudiar arte por curiosa. Y así son así, pues de chiripazo, sin querer, descubrí por qué me gustaba. Pero estudié más por burra, contra mi familia, porque me daba curiosidad. Y esa es como la verdad. Pero no sé quién más quiere. Yo creo que todos tienen alguna inspiración. Ya, parece que. Sí,
todos tienen inspiración y para eso sirve la conexión que ya tienen. Supimos antes que llegara que te vas a juntar a abordar con la compañera, quizás se pueden juntar también a tomar una chela y a contar sus inspiraciones. Sí, hacer este, ¿no? Red de artistas, ¿no? Y quizás se convierta eso eventualmente una amistad. Gracias, Claudia, por la invitación a Curar Solucionar. Esta muestra junto a Camila. Y gracias a todos los artistas de la UNAM. Y también por el catálogo, no sé si tú quieres terminar. Sí, bueno, como les comentaba cuando iniciamos este conversatorio, es que la última instancia que tenemos para reunirnos, para vernos las caras, la exposición ya le quedan poquitos días, el catálogo lo tenemos desde hoy y vamos a organizarlo entre todos para que tengan un número para su universidad, para la biblioteca y obviamente para los artistas. Como les dijo Marisol al principio, va a ser súper importante que mantengamos este diálogo, porque para el próximo año es una meta darle más, un empujón más a este tipo de proyectos donde CCU trabaja de forma genuina. Hace 30 años va a ser el próximo año. El próximo año nosotros vamos a estar de cumpleaños, cumplimos 30 años trabajando con artistas, con instituciones, curadores, docentes, etc. Así que felicitarlos a todo el sistema que se armó acá y también a las familias que estaban detrás. En la inauguración vino muchas familias y eso para nosotros también es súper importante, porque detrás de ustedes hay personas, hay cariño, hay amor, hay familia, etc. No perdamos el contacto, las puertas de la sala siempre van a estar abiertas para proyectos, para ideas. Nosotros tenemos ese gen de estarnos transformando y ser súper abiertos con todo. En cuanto al catálogo, bueno, como les comentaba, les vamos a hacer entrega. Esta es la exposición número 62. Súper grande el número, nosotros miramos en perspectiva hacia atrás y es exposición en la que hemos trabajado con mucha gente, incluso con algunos de los directores acá hemos trabajado de alguna u otra manera. Así que muchas gracias. Así que nada, seguimos en contacto, todas las redes abiertas. Sí, ahí hay un tema súper práctico que con Adrián tenemos que calcular un número que sea para toda la escuela y también nos permita entregar a otras instituciones. La idea es que el proyecto de la sala de arte está acogido a la idea nacional, ¿ya? Entonces eso a nosotros nos obliga a dar una distribución y dar una difusión a este tipo de formato. Así que ahí nos vamos a estar comunicando con ustedes para hacérselo llegar lo antes posible. Así que muchas gracias a las personas que se conectaron también por Facebook, hicimos el esfuerzo para que también estuviesen ahí conectados. Así que muchas, muchas gracias.